Estoy muy contento de tener tiempo, de tener ocasión de presentar uno de los libros más interesantes, más divertidos que se han escrito nunca. El viaje de Infadlan a la tierra de los turcos, de los pechenegos, de los rusos, pero los rusos variegos, los vikingos, serían como vikingos, los házaros a los que ve de lejos y a unos cuantos más que seguramente me dejo. Hay un mapa en esta edición del viaje de Infadlan. Aquí está, este es el mapa que parte de Bagdad y termina en el reino de los búlgaros, claro, de los Akaliba. Pero también conoce, como digo, a los vikingos, a los variegos de la Rus. Y también habla de los házaros, aunque se ve que de oídas, ¿no? De segunda o de tercera mano. También están los Ves o los Visu. Bueno, los Akaliba aparecen como algo distinto de los búlgaros. Atraviesa, por cierto, el mar de Aral, que destruyeron los ingenieros soviéticos, con eso del ecosocialismo, pues se cargaron el mar de Aral. O sea, esto ya no es un mar, aparece aquí en el mar porque lo era en tiempo de Infadlan y en el nuestro. Los pechenegos, bueno, de los pechenegos dice muy poco, de los pechenegos dice muy poco. Bueno, magnífica edición, Infadlan y la tierra de las tinieblas. Viajeros árabes en el lejano norte. Bueno, hablando de norte, por cierto, este mapa, que es de 1456, muy posterior, muy muy posterior desde luego al siglo X al que pertenece Infadlan. Y bueno, los otros viajeros que aparecen extractados pues también son como del siglo XII. Bueno, ya puestos, vamos a ver, el libro contiene demasiadas cosas. El libro contiene demasiadas cosas y casi asusta. Por eso yo recomiendo primero leer, e incluso pasar de la introducción, leer El viaje de Infadlan y luego en otra ocasión seguir leyendo. A no ser que claro, se acuda con un interés desmedido y se pueda devorar todo el libro y todos los viajeros, como efectivamente se puede hacer. El viaje contiene El viaje de Ahmad Infadlan, 921-922, en los años 921 y 922 de nuestra era, no de la Égira, sino de la era cristiana. Las 19 últimas páginas, los 19 últimos folios, creo, del manuscrito de uno de los viajes de Abu Hamid. Bueno, aquí lo pone como Al-Andalusí Al-Karnati, bueno, vamos, a Abu Hamid Al-Karnati, a Abu Hamid el Granadino, que tiene una obra muchísimo más extensa y que por supuesto ya lo presentaré porque es un autor de verdad interesantísimo, también muy 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 interesante. Además es el último que ve una de las siete maravillas de la antigüedad, es el último que da testimonio de cómo es el faro de Alejandría, porque cuando pasa por primera vez en su viaje está en pie y cuando vuelve está ya hecho polvo. Es el último testigo del faro de Alejandría. Bueno, y la tercera parte de esta edición la componen otros viajeros de los que solo se extractan algunos pasajes. Y es demasiado, son muchos. Es decir, este libro, que parece breve, que parece ligero, tiene mucha enjundia y mucha lectura, y varia lección, naturalmente. Extracta obras de Qudama, Ibn Jafar, de Ibn Hurradadbih, de Ibn Hayyan, claro, Ibn Hayyan, claro, español también, que da cuenta del ataque vikingo a Sevilla en el año 844, o sea, nos estamos... Y el testimonio de Ibn Hurradadbih también es del año 844. Sobre Saddam, el traductor, el Trujamán sería la traducción más correcta, y la muralla de Alejandro. Zuhri, sobre los barcos vikingos, en el año, bueno, hacia 1160, no está en orden cronológico.
Luego otro está, es más bien temático. Luego otro, otro testimonio de Imhurra Dadbe sobre las rutas de Ratanilla y la Rus en el año 830. Bueno, mejor digo solo los autores. Hay extractos de Im Al-Faqi, de Imhurra Dadbe, otra vez, de Imrusta, de Al-Mas'udi, de Miskawai, de Istahri, de Ibrahim Ibn Yaqub, pero bueno, Ibn Yaqub se usa, en su diccionario geográfico se usa para complementar pasajes oscuros de Ibn Fadlan y de otros autores, o sea, Ibn Yaqub está presente todo el tiempo. Yaqub, Muqaddasi, Muqaddasi, Ibn Hawqal, Ibn Hawqal, Al-Biruni, Marwazi, Yakut, otra vez. Ah, perdón. He dicho Yakub. No, Yakut. Yakut es el que está presente todo el tiempo. El diccionario geográfico de los, reinos. El libro de los reinos de Yakut. Perdón, Yakut. No, Ibrahim Ibn Yaqub solo aparece una vez dando un testimonio sobre la Europa septentrional en el año 965. Perdón, es Yakut el que... No, Yaqub, perdón por la. Perdón por el lapsus. Esto es anónimo. Después de Al-Biruni tenemos un testimonio de 1118 sobre las naciones encerradas, las naciones enclaustradas, pero. Los pueblos enclaustrados, pero bueno, no. Es anónimo. Marwazi otra vez, Yakut, Yakut, Kazwini, Kazwini con su libro Las Maravillas. Marco Polo, que es la única fuente no arábiga, pero como esto es un libro muy completo, se cita también a Marco Polo. Ibn Battuta, Ibn Fadl Allah al-Umari sobre Siberia y la Torre de Alejandro. Y luego un apéndice sobre los Házaros, ese imperio colosal que desapareció, que se tragó la tierra, que... En fin, por la presión de los rusos y por todo lo que se quiera, pero era un imperio colosal. Y se desvaneció en la historia. Hay quien dice que los házaros se convirtieron en los judíos askenacíes. Y pues, era un imperio colosal. Era, incluso yo diría que los judíos askenacíes es poca gente. Bueno, también es verdad que a base de enfermedades, guerras... Bueno, el gran misterio del imperio házaro. Porque el imperio házaro no era una cosa menor. Otra vez citando a Rajoy, ¿verdad? No era una cosa menor, más bien era una cosa mayor. Bueno, pues eso. El imperio de los Házaros se disolvió en la historia como otras tantas maravillas políticas y vastísimas extensiones administrativas de las que no ha quedado nada. Bueno, también desapareció el reino de los Vándalos, que también era un imperio. Así que cuando se habla de que la catedral de Gardar que hicieron los vikingos en Groenlandia no ha perdurado, bueno, es que como dice, yo al tratar de los vikingos en América y de otras cuestiones, traje la cita sobre el estudio de la historia de Walter Benjamin, que cita a Fustel de Coulanges. Y Fustel de Coulanges dice que no hay que juzgar la historia por lo que pasa después. No hay que juzgar los momentos históricos, por, evidentemente, es un principio histórico básico. Entonces, si juzgáramos el Imperio Házaro o la evangelización de Groenlandia por los vikingos, por lo que pasa después, pues directamente ni siquiera tendríamos que juzgarlos porque tendríamos... Porque daríamos, lo daríamos, otra vez citando a Jorge Manrique, por no pasado, por no o sea, lo daríamos por inexistente. Y desde luego que el Imperio Házaro existió, pero lo mismo que vino se fue, se disolvió en la historia. Es muy interesante y muy necesario que haya un apéndice y que se estudie el Imperio de los Házaros. Otro apéndice sobre la Rus, otro sobre los samánidas y otro sobre el tráfico de pieles. Glosario, bibliografía y notas. Y como ya se ha visto, mapas, mapas de los viajes. Es un libro muy, muy recomendable. No he dicho los editores. Bueno, es de Penguin, es un
Por lo tanto, es un libro más bien asequible, porque está en las librerías de todo el mundo. The Land of Darkness, ya os lo he dicho, lo que no había dicho son los autores. Paul Lunde, que parece ser que, sí, supongo que es, no sé, anglosajón. Y Caroline Stone, bueno, Lunde y Stone, son los editores de... Ah, bueno, lo que estaba diciendo, claro, la portada del libro es... una copia de 1456 del mapa de Al-Idrisi, que murió en 1165. Entonces, lo indican, pensaba que iba a tener que explicarlo yo, pero claro, este mapa tiene la perspectiva árabe, donde lo que importa, por supuesto, es la Meca. Entonces, este mapa del mundo conocido puede resultar un poco desconcertante para los cristianos, para las gentes de la Rum, masculino porque termina en M, pero bueno, esta perspectiva seguramente ya nos es bastante más familiar. Así es como vemos nosotros el mundo, así es como lo ven los geógrafos árabes. Bueno, pues... ya lo digo y me confirmo, El viaje de Infantlán es uno de los libros más interesantes y más divertidos que se han escrito nunca. Y buena prueba de ello es que, como aquí dicen los editores, Michael Crichton lo convirtió en un bestseller. Y como aquí, yo no lo he visto, se llama... Devoradores de Muertos o Devoradores de Muertos de 1976, pues por lo que aquí dicen, además se convirtió en una película en la que de Infadlan o del personaje, no sé si era propiamente Infadlan porque me aburrió enormemente, pero bueno, pero que de lo que sería Infadlan hacía Antonio Banderas, que no sé hasta qué punto encaja con un bagdadí, pero bueno, malagueño, un bagdadí, bueno. En todo caso, tanto Málaga como Bagdad son civilizaciones refinadísimas. Antes, no ahora. Son civilizaciones refinadísimas con un clima estupendo, que, claro, crean un choque un bagdadí. Olvidemos ya al malagueño. Un bagdadí al subir a las tierras que hay situadas geográficamente, al subir al norte, es que no quería ser redundante ni pleonástico, porque subir, claro, se sube al norte, pero para los árabes a lo mejor no está tan claro, a lo mejor podemos hablar de bajar al norte. Bueno, en todo caso, que ahora lo comentamos. El caso es que, según dicen los editores, los primeros capítulos son traducción, tal cual, del viaje de Infadlán. Y claro, fue un pelotazo. Por cierto, no sé, sí, fue su primera novela. Entonces, podemos decir que Michael Crichton, que es un autor interesantísimo y muy inteligente, y un director de cine muy interesante, y su Westworld es sensacional. Es una muy buena película y una muy buena idea. Bueno, pues podemos decir que el prestigio de Michael Crichton, que lo llevó a forrarse con Parque Jurásico y otras películas, parece ser que ese prestigio y ese éxito se lo debe, según estos autores, traduce Infadlán, como primeros capítulos de su novela, lo que tiene es la traducción de Infadlán, pues según esto debe su éxito a plagiar a Infadlán. Es Infadlán el que le dio la fama que luego le permitió hacer pues sus películas, sus novelas, bastante estimables. Es decir, que no lo digo yo, lo dice el público que compró masivamente esta novela de Crichton, que en su raíz, su principio era el libro de Infadlán. El libro es muy breve, el manuscrito está un poco periclitado y un poco hecho polvo, y por eso conviene a veces completarlo con lo que recoge Yakut. Es una edición
científica, está muy bien. No, es una edición científica, pero divulgativa. Es decir, hablan de las diferencias codicológicas, de precisiones textuales, de enmiendas, y solo cuando es necesario o pertinente o incluso perentorio. Pero lo hacen, hablan de esas cosas. Es una edición científica. Está realmente muy bien, ya lo digo, es un libro medianamente asequible y bueno, me parece una de las mejores cosas que se pueden tener en cualquier biblioteca. Este es el libro de Ahmad ibn Fadlan al-Abbas ibn Rashid ibn Hamad, cliente de Muhammad ibn Sulaimán. Bueno, resulta que este libro es muy parecido en su propósito al de Marco Polo o al origen del viaje de Marco Polo. Sabemos que el Han quería convertirse al cristianismo, pedía sacerdotes y a partir de ahí la familia de Marco Polo empezó a trabar contacto con el Oriente a través de esos viajes que en principio tenían como raíz que el Han quería cristianizarse y quería sacerdotes. Aunque Marco Polo ya va por otras causas, con otro espíritu y está allí en Oriente, si es que está, aunque bueno, yo creo que científicamente se puede admitir que sí, que el viaje de Marco Polo es real, etcétera. Bueno, pues está ya por otras razones, pero esto es un viaje de proselitismo, es un viaje muy parecido al de Marco Polo, anterior, por supuesto. De hecho, bastante anterior, muy primitivo, el año 921. Bueno, pues es lo mismo, el rey de los rey eslavo quiere que el califa le mande gente que lo instruya en la fe islámica. Y esta empresa la organiza Nadir al-Harami. Al-Harami. Yo me quedé al principio, es un nombre de broma, esto de alguien que procede de lo prohibido, de lo pecaminoso, pero claro, no, de al-Harami, del harén. Es que es un eunuco. Nadir al-Harami, un eunuco que tiene un alto cargo en la corte, y por eso es al-Harami, porque es el del harén, ¿verdad? Es un señor del harén. Es el que lo organiza todo, pero él no va. El que va es Ibn Fadlan, llevando esta misión, en la que supuestamente tiene que llegar un dinero que al final no llega, y el rey convertido se cabrea muchísimo e intenta molestar a Ibn Fadlan, porque Ibn Fadlan le dice que no se llame a la oración dos veces, sino solo una, y para provocarlo, luego hace el rey que se llama a la oración dos veces para que él se lo pueda reprochar y él le pueda reprochar dónde está el dinero, dónde está el dinero. También pide este rey que el califa le sufrague unas murallas, una fortaleza, y entonces le pregunta, pero vamos a ver, si tú tienes más dinero que el califa, ¿por qué le pides dinero al califa para construir tus murallas? Y dice, no, es que como el dinero que gana el califa está bendecido por Dios, porque lo gana por medios honrados, etcétera, yo creo que esas murallas van a tener mucha más protección y van a ser mucho más seguras si están pagadas por el dinero del califa. Pero Ibn Fadlan tiene la conciencia clara de que el rey que ha ido a convertir tiene mucho más poder que el califa, y de hecho hay un diálogo sobre eso. Si el califa viniera con sus tropas, se lo pregunta el rey, si el califa viniera con sus tropas a conquistar esta tierra, ¿podría conquistarla? Y bueno, Ibn Fadlan ve claramente que no, porque en primer lugar, porque la tierra está muy lejos y hay muchas tribus hostiles, muchos reinos hostiles por medio, entonces las tropas se irían perdiendo según fueran avanzando. Entonces la deducción lógica es que el rey de los eslavos no se convierte por una imposición, por nada parecido, sino por propia voluntad, y que el califa debería apreciar mucho eso, debería apreciarlo dándole dinero, por ejemplo, dinero para unas murallas. Bueno, este es el propósito del viaje. Ibn Fadlan es un hombre muy piadoso, es un hombre muy religioso, muy practicante de la fe islámica. De hecho, hay un momento en el que mide el tiempo por lo que se tarda en leer la mitad de la séptima parte del Corán, porque como
El Corán se dividía tradicionalmente, habitualmente se dividía el Corán, esto lo dicen en las notas varias veces, porque sale varias veces. El Corán se podía dividir en siete partes, de una manera práctica, para leer una parte cada día de la semana, lo cual me parece muy bien, me parece muy, muy didáctico. Muchos musulmanes querían leer el Corán cada semana, entonces dividían el libro en siete partes para cada día leer una parte. Entonces Infadlán llega a tomar como medida de tiempo lo que se tarda en leer una parte del Corán. Es como una medida de... como lo de cocer un huevo con un Padre Nuestro, ese tipo de cosas. Pues Infadlán es un hombre muy piadoso que incluso mide el tiempo en términos de tiempo de lectura del Corán. Esto es importante. Primero, que es un hombre muy piadoso. Y segundo, que es un hombre que viene de una altísima civilización, como es la civilización bagdadí. O sea, él viene de quizá del lugar más refinado que hay en el mundo en el siglo X. Bueno, quizá en alguna corte china, bueno, indiscutiblemente. Bueno, yo creo que, por ejemplo, la corte de Guillermo de Aquitania, la corte de los trovadores, seguramente no es tan refinada como Bagdad en esta época. Bueno, pues sale de Bagdad, atraviesa Transoxiana, Bujara, Jorasmia o Corasmia, y luego llega a un mundo completamente distinto. Ve que el río Jaihun está helado, y aquí le ponen unos títulos muy, muy pertinentes. A veces no, pero aquí sí lo extractan bien el contenido de este pasaje. El frío del infierno. Llega y ve que el agua se hiela. Y cuenta estos típicos casos de cosas que no deberían congelarse y se congelan. Y este pasaje se llama el frío del infierno. Y a partir de este momento va a ser un continuo... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? El descubrir un mundo verdaderamente infernal, que para alguien civilizado, religioso, que viene de Bagdad, de un clima cálido, es algo inexplicable y cada vez peor. Dicen los autores, a propósito del juicio crítico que hace Michael Crichton, que aquí está, Infadlán claramente es un hombre observador e inteligente. Este libro está lleno de cuadros y estampas humorísticas vivacísimas que yo he visto repetir en la literatura satírica. Vamos, estoy pensando incluso que eso del hombre cabra, eso de que hay hombres con un abrigo que además llevan una barba que parece de chivo y parecen cabras que andan, eso lo he visto yo en el cine satírico checo, por ejemplo, ¿verdad? En el cine humorístico checo. Es algo con una vigencia enorme, con una viveza. Son unos cuadros satíricos verdaderamente sensacionales. Es un escritor humorístico de primerísima línea, Infadlán. Es un observador de la realidad increíble, aunque hay elementos, solo dos elementos me hacen dudar un poco de hasta qué punto se maneja con la realidad y no con relatos. Bueno, naturalmente los házaros es un relato de segunda o de tercera mano, entiendo yo, pero solo hay dos momentos. Uno, cuando habla de la aurora boreal, que es otra cosa que los horroriza, y la describe como una batalla en el cielo, como una batalla en el cielo. Eso de la batalla en el cielo, como dicen los editores, pues remite a apreciaciones cosmológicas, apreciaciones de geógrafos griegos, y bueno, hay una larga mitología sobre las batallas en el cielo, y me extraña que... Es decir, la escena parece enteramente realista, porque es uno más de esos momentos en los que los bagdadíes están completamente horrorizados. Pero ¿qué mundo es este? ¿Qué horror? ¿En qué espanto nos hemos metido? Están verdaderamente asustados y verdaderamente acongojados por la situación. Y el único detalle es que la manera de denominarla resulta, parece demasiado oculta, ¿verdad? La batalla en el cielo, que es algo que tiene una tradición descriptiva enorme, y no parece que es algo que se le ocurra a alguien que ve por primera vez eso y se asusta. Pero bueno,
resulta un poco creíble. Y la otra también tiene su explicación. La otra es cuando habla de los rinocerontes y uno se queda, pues, mucho ha cambiado el mundo. O no sé, o antes había rinocerontes en Rusia o en Ucrania o en Bulgaria. Y como dicen los editores, sea lo que sea, lo que Infadlan dice que es un rinoceronte, no es un rinoceronte. O sea, eso no puede ser un rinoceronte. Pero Infadlan lo único que ve es una materia que dicen que procede de su cuerno. Él ni ve el bicho, ni ve ni siquiera el cuerno. Él ve una placa que dicen que procede de ese rinoceronte, que ellos llaman rinoceronte, pero habrá que ver. Habrá que ver. Entonces, ese momento que los editores ligan con la tradicional literatura de viajes, en la que hay monstruos, pues sí, un rinoceronte, ¿por qué no? Que él no ve el rinoceronte, que él ve una masa dura, córnea, que le dicen que viene de un rinoceronte, pero bueno. Son los dos únicos momentos en los que esto no es absolutamente realista, aunque es un realismo exagerado, expresionista, satírico, a veces quevedesco. Es verdaderamente un libro que merece la pena ser leído y disfrutado. Aunque no nos importe nada la etnografía, la historia de los pueblos antiguos, la historia de los vikingos, de los pechenegos, de los házaros, aunque no nos interese nada de eso, merece la pena ser leído como libro humorístico. Bueno, pues dice Michael Crichton, Infadlan es claramente inteligente y observador, y está interesado tanto en los detalles cotidianos de la vida como en las creencias de los pueblos que encuentra. Bueno, lo voy a ir comentando poco a poco porque esto desde luego merece la pena. Muchas de las cosas de las que es testigo lo impresiona como vulgares, obscenas y bárbaras, pero gasta poco tiempo en la indignación. Una vez que expresa su desaprobación, procede con asombrosas, con, bueno, incluso, yo diría, no lo dice él, pero lo digo yo, con desternillantes, bueno, pero, en fin, con asombrosas observaciones, y cuenta lo que ve con una remarcable falta de condescendencia. A los críticos les parece bien este juicio, pero yo digo que, claro, condescendencia no, lo que tiene es casi autoironía de sí mismo al verse en ese mundo que a veces aventaja moralmente al mundo civilizado y piadoso de Bagdad, del que él procede. Bueno, después de esto cuenta cómo se visten para el frío y cómo viven en el frío, que viven en una casa que dentro tiene otra casa y dentro tiene una tienda y aún así hace dentro un frío tremendo. Luego tiene un intento de conversión, otra escena medianamente humorística. Luego llega con a los turcos Gut y aquí hay una escena verdaderamente memorable que voy a relatar de una manera vulgar, pero ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Sí, partes privadas. Pero bueno, un día fuimos a casa de uno de estos, de los indios Gut, que dice que son... Es que de todos dice que son muy sucios y son los hombres más sucios y más puercos del mundo. Pero luego llega otra tribu, son más puercos todavía y son más sucios todavía. Así que esto es... claro, esto es continuo. ¡Qué gente más cerda! Bueno, continuamente, ¿verdad? Bueno, fuimos a casa de uno de estos y nos sentamos. Y estaba la mujer del hombre, o sea, la mujer del huésped, con nosotros. Y según íbamos hablando, pues se ve que le picaba o algo, entonces se arremangó un poco y empezó a rascarse el coño. Perdón por ser tan vulgar, pero es que la escena es vulgarísima. Es algo increíble, ¿verdad? Alguien que viene de Bagdad y realmente, ¿esto qué es? Después de lo del frío, de la gente que parece una cabra, que parecen osos andando, de lo de que tengamos que estar en una tienda abrigados, la tienda está en otra casa, hay otra casa y aún así dentro hace un frío que pela. Ahora, o sea, con todo este frío que hace encima, que es un agravante, la mujer esta, la esposa
del huésped se arremaga y empieza ahí a rascarse la... ¿Pero esto qué es? Entonces, ¿qué hacen los musulmanes cuando ven que ahí empieza a rascarse sus... ¿Cómo lo traduce? Sus partes privadas. Nos cubrimos las caras con nuestras manos y dijimos...